Here with Eduardo Sanchez, one of our new pitchers here in town for the 2010 season. We're going to be speaking in Spanish for this interview. He's a little more comfortable that way, so find some translation on there here in a little bit. Por empezar, ¿me puedes decir en qué maneras has mejorado desde la temporada previa? Mejorado sin la consistencia de los lanzamientos. Y la zona está estado trabajando muy bien eso. Eso es la consistencia. ¿Cómo te sientes en el trabajo de closer? Es precisamente lo que más me gusta hacer, que sí. Es terminar los juegos, es cero, séptimo, octavo, noveno y no más. O sea, ¿te sientes cómodo? Sí, lo más cómodo. ¿Es lo que prefieres o prefieres otro trabajo? Sí. Es algo nuevo para ti, ¿verdad? No es nuevo, pero siempre he estado siendo cerrador. Termino siendo cerrador en diferentes ligas, pero es lo que más me gusta hacer, cerrar. ¿Aún te ves aquí a fin de temporada o te ves en la Liga Mayor? O... Si os quiere, en unos cuantos meses estaré en la Grandes Ligas. Te quería preguntar sobre tu brazo, tu estatura, porque sabemos que eres un poco más, digamos, más pequeño de estatura que otros en tu formación. ¿Cómo te mantienes durante la temporada para llegar hasta el final? Tengo un programa básico que consiste en todos los días trabajar, una rutina, sí. Y eso es lo que me mantiene sano, pues, para la estatura mía y los fuertes grandes, me mantengo sano. Con ¿qué son las cosas que haces? Bueno, llego temprano al estadio, todos los días. Sí. ¿A qué hora? A las 12:30. La práctica siempre es normalmente 3 de la tarde. Trabajo en el gimnasio, corro, hago la mancuerna, el programa de San Luis y el programa mío este. Todos los días trabajo con los abdominales. Es lo que más hago. ¿Qué deseas para este año, para esta temporada? ¿Qué es lo que quieres? ¿Hasta qué punto quieres llegar, digamos? Bueno, llegar a conseguir un cupo lo más rápido posible en Grandes Ligas y mantenerme todo el año ahí hasta, si Dios quiere, los playoffs y una posible serie mundial. ¿Qué tal hasta ahora en Springfield? ¿Te sientes? Sí, me siento muy a gusto. Así como una segunda casa. ¿En qué día has llegado? ¿Hoy? ¿El fin de semana? Hace dos días. Pues, bienvenido, gracias. Que te vaya bien. Gracias.